Buenos días a todos, bienvenidos y muchísimas gracias por vuestra presencia hoy en este segundo foro de Ideas FAES. También aquí, el primer foro de Ideas FAES, abarcamos los temas de sanidad y educación y en esta ocasión un tema que es fundamental, posiblemente la amenaza más importante que hay para la cohesión territorial y para la unidad nacional, que es el tema del nacionalismo. Hoy aquí se va a debatir, va a haber dos mesas redondas de gran nivel bajo el título La Comunidad Valenciana ante el nacionalismo catalán. Es un tema que muchos conocen, es un tema que lleva décadas trabajando de una manera silente en ámbitos que hoy aquí se tratarán, como es la política educativa y como es el mundo de la comunicación, y vamos a tener a personalidades de prestigio, personalidades de gran talla a nivel intelectual y académico, que nos van a aportar conocimientos importantes, conocimientos interesantes y que nos van a dar motivo para el debate, para la reflexión y para el diálogo. Va a comenzar ahora, va a presentar o va a hacerle unas palabras de bienvenida el presidente del Grupo de Ciencias Plaza. Simplemente recordar que ayer se cumplía un año de la muerte del gran politólogo Giovanni Sartori y una frase en relación con el mundo del nacionalismo y con lo que sucede también con la corrección política estos días que me gustaría compartir con todos ustedes. Decía Sartori, si una persona teme hacer pública su opinión, termina por no pensar lo que no puede decir. A continuación, Enrique Lucas, presidente del grupo Ediciones Plaza. Gracias, Joseca. Buenos días. Gracias a todos por estar aquí esta mañana. La verdad es un placer volver a recibir a la Fundación FAES. Como ha dicho Joseca, es el segundo acto que celebran en Valencia. Y bueno, están cogiendo Valencia con mucho cariño, cosa que se agradece desde aquí. Bueno, desde Valencia Plaza, aparte de agradecerles el que estéis vosotros aquí, permitidme que os tutee, deciros que estamos comprometidos con lo que hoy se va a hablar aquí, que estamos comprometidos con la sociedad valenciana, que estamos comprometidos con la ética, con la libertad, con lo que entendemos que debe ser. Yo personalmente os puedo decir que me gusta la labor que está haciendo FAES y en eso, bueno, pues les voy a animar a que sigan viniendo por aquí las veces que quieran. Valencia Plaza está abierto a todo el mundo que tenga sentido común, a todo el mundo que tenga cosas que decir y todo el mundo que quiera crear crítica constructiva. No solamente somos un periódico digital, somos un periódico en el que establecemos estos foros, bien mesas redondas como las que se van a hacer aquí esta mañana, bien desayunos. El año pasado hicimos 54 actos, este año espero que lo superemos, estamos recibiendo una respuesta francamente buena. Estamos ya, y nos enorgullece decirlo, en el octavo aniversario. El mes de marzo volvimos a batir récords de audiencia con más de 1.100.000 usuarios únicos al mes y teníamos la asignatura pendiente de Castellón, que va a ser también, ya les anticipo, os anticipo, que este año lo tendremos ahí, tendremos el Castellón Plaza, tendremos por el sur Alicante Plaza y bueno, estamos muy contentos de cómo están yendo las cosas. Nada más, yo no soy el protagonista, la Fundación FAES ha organizado, y les hemos ayudado a hacerlo, dos mesas potentes, con los temas que ha dicho Joseca, que son temas de muchísima actualidad y muy trascendentes, y desde el respeto y el sentido común y la libertad van a ser tratados aquí y nos encargaremos de difundirlo al mayor número de lectores que podamos. Nos acompañará luego el presidente de FAES, que se incorporará aquí dentro de un rato. Y bueno, nada más, a disfrutar de las dos mesas. Javier, le doy entrada al director general de la Fundación, para que os diga unas palabras. Gracias a todos. Muchas gracias, Enrique, presidente de Ediciones Plaza, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia en este segundo foro de Ideas FAES, que por ser el segundo y anticipar otros, dejará de ser el foro de Ideas FAES en Valencia para ser el foro de Ideas FAES de Valencia.
y el matiz yo creo que no es accesorio, ¿no? Recordaba nuestro presentador cómo hace unos meses, en vísperas también de momentos especialmente turbulentos en la política española, celebrábamos el primer foro en el que tratamos de dos cuestiones realmente importantes, especialmente en esta comunidad, como eran la educación y la sanidad, ¿no? Esta vez nos hemos decidido por plantear, y lo hablamos con nuestros amigos en Valencia, una cuestión de una manera abierta, tranquila, serena, pero sin circunloquios. Y por eso hoy venimos a hablar de la comunidad valenciana ante el nacionalismo catalán. Y este es un tema que, efectivamente, como se recordaba, está presente en el debate cultural, en el debate político, en el debate lingüístico en la comunidad valenciana desde hace mucho tiempo, pero que es evidente que ahora toma una nueva dimensión. Por un lado, nos encontramos con la inflexión independentista en Cataluña, al mismo tiempo en toda España y también en Valencia, digamos, con una representación destacada, nos encontramos con populismos de izquierda radical. Nos encontramos también con una izquierda que tiene todavía por aclarar su actitud ante el nacionalismo y, por tanto, todo un conjunto de factores que hace que este tema se plantee de una manera hoy por hoy mucho más acuciante de lo que podía ser considerado en otros momentos. Y están aquí, pues, si no me fallan las cuentas, dos valencianos, valenciana, valenciana, dos catalanes, un vasco y un castellano. Y esto que podría parecer el comienzo largo de un chiste, pues, sin embargo, aquí lo que indica es que hemos querido dar lugar a un debate que sea realmente enriquecedor, con los puntos de vista, con el conocimiento, con la autoridad que se les reconoce en su ámbito propio a todos los que van a participar en estos dos paneles, para abordar este asunto desde las numerosas perspectivas, la educativa, la cultural, la política, la lingüística, en fin, todas aquellas cuestiones que se vayan suscitando a lo largo de una conversación que queremos que sea abierta, que queremos que sea entretenida y que yo estoy convencido que, teniendo en cuenta a las personas que van a participar y a quien va a moderar y va a activar el debate en estos dos paneles, va a cumplir sobradamente las expectativas. Creo que este es un asunto en el que, sin necesidad de dramatismos innecesarios, sí que hay que darle la importancia que tiene. Y, evidentemente, no voy a ser yo quien les diga a ustedes, precisamente, la importancia que este asunto adquiere. Lo que sí hemos querido es colaborar a hacer de este tema un tema relevante. Esto no puede ser, digamos, como dicen los ingleses, el elefante en la habitación, que está ahí, pero que se desconoce. Por eso, en fin, la cita de Sartori me ha parecido particularmente oportuna. Hay que debatir. Estamos en un momento en que parece que hay mucho debate público, cuando en realidad lo que hay es mucha cacofonía política, y es bueno que surjan iniciativas y foros solventes de debate. Por eso creo que la labor que está haciendo Valencia Plaza y que su presidente brevemente nos señalaba aquí es una labor digna, desde luego, de elogio y de apoyo. Y nosotros, desde nuestra posición, pues queremos hacer una contribución modesta a mejorar, a enriquecer el debate público, el debate político en esta comunidad con la que nos unen vínculos muy estrechos, vínculos que vamos a seguir reforzando y que vamos a seguir cultivando en el futuro con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias a Enrique Lucas, presidente del Grupo Ediciones Plaza, y a Javier Zarzalejos por sus intervenciones como director de la Fundación FAES. Y a continuación, y como se suele decir, sin más dilación, les voy a presentar la primera de las mesas o el primero de los paneles que va a tener lugar bajo el título, bajo el epígrafe, Política y Educación, el Estado Autonómico y el Proyecto Nacionalista. Aquí vamos a tener a tres ponentes que, como bien decía Javier Zarzalejos, provienen cada uno de una zona de España, lo cual también da esa visión global, territorial, importante para tratar estos temas tan neutrales, o sea, tan nucleares, tan importantes, tan decisivos en la Constitución del Estado. Por un lado vamos a tener a Jaime Foces, que es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, 15 años como director de un instituto de enseñanza secundaria en Valladolid y autor de la tesis Política y Administración de la Educación en el Estado Autonómico, donde ahí realiza un importante análisis de las desigualdades regionales y el papel del sistema educativo en la cohesión nacional, lo cual tiene una gran vinculación. Jaime Foces es especialista en política educativa en el modelo autonómico. También nos acompañará Pablo Nuevo, que es director del Departamento de Derecho y Ciencia Política. Yo les pediría, si quieren, que vayan subiendo y se vayan colocando por un motivo muy evidente. La audiencia les pone cara, les pone rostro y dice, están presentando a unas personas que son quienes van a debatir ahora y quienes van a compartir este panel. Pablo Nuevo, como les digo, es director del departamento, lo tengo aquí a mi derecha, del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Abat Oliba Ceu, en Barcelona, doctor en Derecho por la Universidad San Pablo, y su investigación se ha centrado en el estudio de los derechos fundamentales con especial atención a los derechos educativos. Además, en 2009 publicó un libro titulado La Constitución Educativa del Pluralismo, una aproximación desde la teoría de los derechos fundamentales. Y además ha estado pues, en diferentes universidades, ha realizado estancias en Alemania, Estados Unidos o Italia. Y por último, y para completar esta mesa, a continuación, Enrique Castillejo, que es licenciado en Pedagogía por la Universidad de Valencia y presidente del Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana y del Consejo General de España. Además, Enrique Castillejo es presidente de MGC, Creating Ideas, y organiza en los congresos Educating en Marketing Educativo, EduManager en la Dirección y Gestión de Centros Educativos y Braining en Innovación y Creación Educativa. Tienen presencia en Latinoamérica también y es un experto en la dirección y en la de instituciones educativas y ha escrito también diferentes artículos. Pues con este auténtico trío de lujo y bajo la moderación de nuestro director de expansión, el director de expansión de Valencia Plaza, Juan Ignacio Alfonso, les dejo. Muchísimas gracias. Vale, sentamos. Bueno, bienvenidos a los tres. Muchas gracias por formar parte de esta mesa de debate. Como acaba de introducir Joseca, vamos a empezar de las dos mesas, vamos a empezar por la más concreta, la que tiene que ver con política educativa. Y yo quisiera empezar, se cumplen ahora más o menos 40 años de la transferencia de la política educativa a las comunidades autónomas, y yo quisiera pediros una valoración sobre el efecto que ese traslado de competencias tiene en general sobre la política educativa, y más en concreto sobre ese posible efecto centrífugo que pueda tener sobre los sentimientos identitarios en algunas comunidades autónomas. Y si te parece, Jaime, empezamos por la visión, digamos, más profunda del filósofo. Buenos días a todos, en primer lugar, pero aunque sea llevar la contraria, el Estado autonómico, el Estado de las autonomías, el Estado de, como quieran ustedes llamarlo, España, hace 40 años tenía una situación, finales del siglo XX, salíamos de un gobierno autoritario, una dictadura. No sé si había otra solución que, a la vez que se montaba el reparto de poder entre el pueblo, la democracia, había que montar el reparto de poder territorial. Eso lo hicimos con más fortuna que desgracia. Es decir, que salvando el caso de las... el País Vasco y el terrorismo, que hay que decir aquello, que los muertos, que costó todo aquello, el Estado autonómico, bueno, ha calado. Ha calado por dos motivos. Por uno, porque hasta que llegó la crisis económica, la gente tenía idea, el pueblo, las encuestas, que estaba funcionando. En cuanto llega la crisis económica, se empieza a echar la culpa a las autonomías del exceso de gasto. Probablemente con razón, pero también probablemente con cierto ímpetu.
Y en segundo lugar, y me imagino que me estarás pidiendo brevedad, ya me está mirando, el hecho de que estemos en un Estado que es cuasi federal, porque somos de los Estados más descentralizados del mundo, nos ha llevado, es muy español esto, al extremo, esto es pendular. Hemos descentralizado tanto el Estado que se nos ha olvidado que el paraguas que protege los derechos de cada ciudadano, es precisamente un Estado que está ahora mismo en una confederación que es la Unión Europea. Es decir, que los mecanismos que cosen el Estado existen, pero tienen que funcionar y probablemente no hayan funcionado. ¿Qué ha traído esto como consecuencia? Que hay unas desigualdades regionales en España brutales, y si digo brutales, es que en educación un alumno de determinada localidad de Asturias puede tener un año y medio de avance educativo sobre un alumno de una isla de la Comunidad Canaria. Estoy poniéndome en los dos extremos del mapa, no en los dos extremos educativos, entiéndamelo bien. Pero esa es la cuestión. Los territorios no son derechos de sujetos, sujetos de derecho. Somos los ciudadanos. Y o hacemos algo o esto se deshilacha. Es un poco el mensaje claro que quería dejar. Sí, yo estoy... Así, perdón. En relación con este tema, yo creo que el problema no es tanto las transferencias educativas, sino digamos, un error de diagnóstico que ha llevado a un error en la ejecución. El error de diagnóstico es haber confiado en la lealtad de quienes no lo eran, ¿no? Yo creo que ahora podemos decir que el nacionalismo, muy claramente el nacionalismo catalán, hizo una aceptación simulada del pacto constitucional, ¿no? Eso de que ha escrito Francesc de Carreras de avui paciencia, demain independencia, ¿no? Hoy paciencia, mañana independencia, es algo muy evidente y que se ha mostrado claramente en la cuestión educativa. Y como consecuencia de este error de diagnóstico, de no asumir la deslealtad de aquellos con los que se estaba pactando el reparto del poder en materia educativa, han faltado los instrumentos cohesionadores que puede tener el Estado para garantizar la libertad y la igualdad en educación. Yo creo que, por bajar a lo concreto, se ha visto que ha habido en Cataluña, y ahora diré y pondré un ejemplo con un pequeño éxito para nuestra desgracia, y se está ensayando aquí en la Comunidad Valenciana un intento de excluir el castellano de la educación. Y esto no es algo menor, no es una cuestión instrumental y meramente lingüística. Es el primer paso para un proyecto de ingeniería social que va dirigido a acabar con la existencia de España como nación. Ahora podemos seguir. Pues hombre, sí, la deslealtad era porque no se leyeron antes a Ortega y Gasset, porque en la España invertebrada del año 1922 ya lo advertía y claramente, y además acertó hasta en las comas, ¿no? Entonces, claro, como tenemos una clase política que a veces no lee, pues, sí, claro que son desleales, es poco. Son golpistas, que no es lo mismo. Pero es que además en educación España no ha tenido en los últimos 40 años una política educativa. El problema es que tenemos un conjunto de normas jurídicas que establecen, que es lo único que han conseguido, una estructura central, clara, como poco, entendámonos para todos, es decir, una etapa primaria, secundaria, ciclo formativo, bachillerato, universidad, punto, y algunos másteres. Eso es lo que ha conseguido, en teoría, legislación educativa, que no es política educativa, que es legislación educativa. Porque la política educativa en España es pura ideología, de parte. Y además, y como segundo, para ser más breve que los demás compañeros, tenemos un problema, que somos un queso gruyer como Estado. ¿Qué significa? Significa que cualquier comunidad autónoma, como hemos creado países dentro de un país, tienen un parlamento que les permitimos aprobar una ley educativa, en este caso, por ejemplo, catalana, que impide que ahora el aplicado el 155, que es cosa que esto se lo explicas a un finlandés y no entiende, ¿eh? El 155 aplicado y jurídicamente no son capaces de poner una simple casilla que pone elija usted el idioma que quiera. Que además nosotros, y esto es lo último, los españoles llamamos a nuestro idioma como nadie lo llama en todo el mundo. Porque como estamos acomplejados, le llamamos castellano. Y
y en todo el mundo lo llaman español. Y entonces, cosa curiosa, aquí llamamos al castellano, salimos fuera, al extranjero, y tú dices, ¿tú qué hablas español? Y volvemos y hablamos castellano. Como anécdota, pero cosa curiosa. Ojo que es curioso esto del tema. Bueno, ya sé que ya que mencionas este tema, efectivamente es un tema de absoluta actualidad, el hecho de que el Gobierno haya decidido no aplicar el 155 en lo que se refiere a la garantía de enseñanza en castellano, incluyendo esta casilla, y deja esa responsabilidad en el Parlamento. Entonces, vosotros creéis, porque yo creo que el diagnóstico que acabáis de hacer, muy breve, pero creo que bastante contundente, yo creo que nos empuja al siguiente paso. Es decir, ¿hay alguna solución? ¿Existen los instrumentos a nivel de Estado para poner las medidas desde el Estado para garantizar esos valores o esa identidad común nacional? ¿O existe la posibilidad, quizá todavía más difícil, de alcanzar un pacto de Estado por la educación del que tantas veces se ha hablado, que además incluye a los nacionalistas? Y a lo mejor estoy a rizar el rizo triple salto mortal. Cuestión compleja, complejísima. Empiezo por el final. Pacto de Estado, imposible. Ahora imposible. Es decir, que lo que hicimos nosotros, España como Estado, el Reino de España, pues se puso de acuerdo en el 78. Nos pusimos de acuerdo y decimos que no tenemos un marco. Tenemos el artículo 27 de la Constitución, que no contenta a nadie, pero nos contenta a todos. La derecha, la izquierda, los confesionales, los aconfesionales, los que... Bueno, ese es el consenso básico. Saben ustedes, el consenso es una reunión de la que todos salimos enfadados, pero salimos. Ya es algo. Hay que prestar también el disenso, el lógico disenso político. Es decir, que la democracia es lo que tiene. Que tienes que aceptar lo que dice el otro en un momento dado, siempre que no se rompa ese marco común. Entonces el disenso existe. Y mecanismos constitucionales existen, por supuesto. Se los desgrano porque es muy rápido. Estos días en la prensa, estos meses hemos oído de todo, ¿no? La inspección educativa, que vayan, que hagan esto. Bueno, existe la alta inspección. ¿Dónde aparece la alta inspección? Pues la primera vez que aparece es en el Estatuto Vasco y la segunda en el Estatuto Catalán. Fue una cuestión de avionetas, ¿eh? El Estatuto Vasco entró en el Congreso antes porque los vascos cogieron una avioneta para meterlo en el registro y el segundo entró en el Estatuto Catalán. Es un chiste, pero verídico además. Bueno, ahí está la alta inspección. ¿Qué sucede con la alta inspección del Estado? ¿Qué es un adorno? ¿Qué es un adorno ahora mismo? Yo vengo de una región, si me permiten que diga, pues allá en Castilla pues somos pocos, pobres y viejos. Bueno, pues dicho esto, hay dos personas para 9 provincias y 2,5 millones de habitantes. Dos personas, pues entre Estate Quieto y Ponte Bien se acabó. Bueno, la alta inspección hay que potenciarla. Al estilo de lo que hacen los británicos con la inspección de su majestad, el HMI británico. Respetadísimo en todas partes, pero el respeto hay que ganárselo. Segunda, mecanismo de cohesión, la conferencia de consejeros. Querámoslo o no, somos un Estado no federal, pero cuasi federal. No hay más remedio que sentarse y hablar de lo que hace el otro, de por dónde vas a ir tú, qué hacemos con la política lingüística, qué no hacemos, y eso cuesta tiempo, esfuerzo y cesión por parte de todos. Y sí que ha habido cesión en momentos determinados, ¿eh? El tercer mecanismo, el Instituto de Evaluación, que todavía no ha evaluado el sistema educativo español, pero no por culpa suya probablemente, sino por una cuestión política. Es el momento de la política. Y el cuarto es algo que tenemos desde el siglo XIX, el Consejo Escolar del Estado, que no sabemos, está más representada una asociación de estudiantes que la Comunidad Valenciana, por ejemplo. No acabo uno de entenderlo. Los mecanismos existen, vamos a ponerlos en marcha. Y si no funcionan, reformémoslos. Y si no los podemos reformar, eliminémoslos y pongamos otros. Esto en un Estado federal como Alemania, y nuestra Constitución es una Constitución muy apoyada en la austriaca, en la alemana de Weimar y en la Ley Fundamental de Bonn, que son, la miramos allá, nuestros redactores de la Constitución la miraron mucho, es un Estado como Alemania, ni se plantea, porque existe la lealtad de la federación a los federados. Por acabar, ahora mismo en el mundo, los países, no digo más avanzados, pero nuestros socios en la OTAN, nuestros socios en la Unión, hay muchos de ellos que son estados federales. Estados Unidos, la misma República Federal Alemana. Bueno, estos estados tienen un federalismo que se llama federalismo cooperativo. Es decir, hay lealtad. Yo soy bávaro y quiero hacer un referéndum. Y dice el Tribunal Superior, el Tribunal Constitucional Alemán, ustedes no pueden hacer referéndum porque no tienen eso. Y no pasa nada. Y no sucede nada. Y no se siente un bávaro menos bávaro ni menos rico, porque allí los ricos son los del sur. Bueno, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en un federalismo que queremos llamar dual. Vamos a ver si atacamos la federación. Y no se puede ir por ahí. En todos los estados, excepto dos que les voy a decir ahora, del mundo, que son cuasi federales, están en este federalismo cooperativo. Los dos que no son Bélgica y España. ¿Y por qué?
porque en ellos existen partidos nacionalistas que lo que pretenden es destruir el Estado en el que están. Claro, entonces, bueno, pues es impensable. Es decir, que, oiga, yo estoy con usted y usted me va a apoyar en el gobierno, lo estamos viendo en este momento, se está pidiendo el voto para aprobar unos presupuestos generales del Estado a un partido que está diciendo, oigan ustedes, acaben con no sé qué cosa. Es el mundo al revés. De Bélgica no hace falta que hable porque para qué me van a contar, pero yo soy español y siento esto como mío, naturalmente. Bueno, yo creo que hay más elementos o más posibilidades. Yo creo que hay uno que siempre se ha intentado cuando ha gobernado el Partido Popular y no ha sido capaz de terminar ejecutando, que son las evaluaciones nacionales únicas. Claro, cuando uno discute en Cataluña determinadas cosas, siempre sale el argumento de que las notas en selectividad en castellano de los alumnos catalanes son superiores a las del resto de España. Claro, eso es un argumento que queda bien, hay gente que lo compra, pero es absurdo, porque cuando el examen no es el mismo, las notas que se obtienen en exámenes diferentes no se pueden comparar. No hay una realidad homogénea que permita medir los conocimientos. Yo creo que eso es muy importante, porque una cosa que hay que tener en cuenta, me parece a mí, y es que al final la libertad siempre funciona. Pero la libertad solo puede funcionar cuando se le dan todos los instrumentos a la gente para que la pueda ejercer. Si aquellos que viven en Cataluña vieran año tras año cómo en una prueba estándar nacional sus hijos quedan peor que en otras comunidades y que eso afecta a su futuro, yo creo que daríamos un paso grande para que fueran ellos los que reclamaran también al poder autonómico que corrigiera determinadas disfunciones en materia educativa. Luego, además, yo creo que estoy de acuerdo que hace falta potenciar la alta inflación del Estado y hay algo, digamos, clave, y es que se tiene que acabar con, digamos, esta labor de ingenieros de almas que han asumido los docentes en algunas comunidades, especialmente donde manda el nacionalismo. Yo siempre cuento, digo, para no ir a argumentos técnicos, un experimento que yo llamo el experimento de la cola del supermercado. Y es que cuando uno va a comprar a un supermercado, un día, otro día, otro día, y va con sus hijos, se encuentra en Cataluña con una cosa curiosa, que las cajeras que hablan castellano o español, que al final conocen a los niños que te acompañan a comprar al supermercado, que saben incluso sus nombres, nombres castellanos, que les oyen hablar entre ellos en castellano, que oyen hablar a los padres en castellano, de forma refleja, que es lo más preocupante, cuando se van a dirigir al niño se dirigen en catalán. No, y no tienen una, digamos, idea de voy a ver cómo fastidio a esta familia porque quiero adoctrinar a sus hijos, sino que, porque eso me enfadaría, pero me parecería poco preocupante. Lo que me parece preocupante es que si, ya de una manera automática lo que les sale, porque al final, al haber dejado en manos de ingenieros de almas la política educativa en Cataluña durante mucho tiempo, ha calado la idea de que cuando uno se dirige a los pequeños tiene que hacerlo en catalán, porque si no, está faltando a una determinada norma no escrita, que además siempre son las peores, ¿no? Las normas no escritas son las verdaderamente eficaces y las que son peores porque no se pueden someter a rendición de cuentas. Claro, eso es algo que tiene que acabar. ¿El Estado tiene instrumentos? Sí. El Estado puede perfectamente tirar de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y señalar que los colegios, de la misma manera que pueden tener un carácter propio que se extiende a cuestiones religiosas, morales, pedagógicas, como dice una sentencia ya de 1981, dentro de las cuestiones pedagógicas está el proyecto lingüístico de centro. Eso abriría un espacio de libertad enorme para que fueran los padres los que pidieran a sus colegios que en su carácter propio estuviera un proyecto lingüístico equilibrado que garantizara la libertad de elección, que garantizara un conocimiento suficiente de la lengua española y que, de ese modo, diera igualdad real de oportunidades a todos los estudiantes. Y yo creo que el Estado puede empezar a crear una red educativa en algunas comunidades. Cuando uno habla con empresas de alcance nacional, te cuentan que en ocasiones es difícil proveer determinados puestos directivos, cuando todavía están en Barcelona, ¿no? Ahora como ya las empresas están yendo, pero puestos directivos en Barcelona, porque se encuentran que
las personas a las que podrían destinar a esos lugares, bien retribuidos, no aceptan el ascenso porque eso implica tener que mudarse a un lugar donde no van a poder garantizar una educación en español para sus hijos. Claro, eso yo creo que se puede estirar, ver que eso afecta a la unidad de mercado, desde luego, digamos, un mercado laboral en el que no hay una movilidad geográfica posible por estas barreras, por estos obstáculos, pues no es un auténtico mercado laboral, está fragmentado, y ya sabes que cuando el mercado se fragmenta, pues nos va peor a todos, y eso yo creo que el Estado puede poner medios y establecer una red parcial, pequeña, de colegios para garantizar esto. Claro, si se hacen esos dos mecanismos, primero se puede abrir una pequeña válvula de escape, puede empezar a haber cambios, y como la libertad funciona, aquellos que no tienen acceso inicialmente a esos instrumentos se volverán y reclamarán al poder autonómico digamos, mejoras, cambios, para evitar la situación en la que estamos actualmente. Pues hombre, soluciones. Yo no soy abogado, y Dios me libre, pero porque soy pedagogo. Entonces, hace falta unos instrumentos jurídicos para lo que voy a decir, que los desconozco si es posible o no. Yo creo que focalizamos demasiado el discurso en el tema lingüístico, y ese es el caramelo que lanzan el nacionalismo para que todo el mundo esté picoteando el caramelito. Donde está el cuide la cuestión es la manipulación diaria de los estudiantes españoles. Diaria. En Cataluña, en el País Vasco y en la Comunidad Valenciana, gobernando también el Partido Popular. Todos los días. Todos. Es decir, desde modificaciones del currículum de la historia española, que explican una historia del absurdo en la Comunidad Valenciana también, insisto, gobernando el Partido Popular, porque ahora decimos, ahora todos, esto es como, si me permiten, como pasó la Semana Santa, esto es como cuando Caifás apresan a Jesús y le dice, y tú eres el Mesías, eres hijo de Dios, y el inteligente dice, no soy yo quien lo dice, eres tú. Y entonces baja la vestidura, ¿no? Dices, ¡ah! Hacemos lo mismo. Han llegado estos y ahora todos se rasgan las vestiduras. Pero si, oiga, pero si es que en la Comunidad Valenciana desde el año 95 se ha estado haciendo exactamente lo mismo. Que han habido colegios, Cuart de Poblet, por ejemplo, que sacaban a sus alumnos a las 11 de la mañana con camisetas negras y con la fotografía del señor, por ejemplo, Fondemora, boca abajo, imitando lo del Felipe V, y nadie ha dicho nada. Ni un inspector. Nadie. Por tanto, la manipulación curricular que existe en España es donde está el cuide de la cuestión. Y no hay un Ministerio de Educación que pueda jurídicamente, insisto, no es que el Partido Popular no quiera poner, el gobierno, perdón, no quiera poner la casilla del español en Cataluña, es que posiblemente jurídicamente no pueda. Y no podemos incidir en las decisiones parlamentarias de unas comunidades autónomas que son de chiste. Y son de chiste porque, y perdónenme si alguien se ofende, pero es que si salimos por ahí al extranjero e intentamos explicar lo que sucede en España, no nos lo compra nadie porque es incomprensible. ¿Que España es un país casi federal? No, no, ¿cómo que es casi federal? Mucho más que federal. No hay ningún estado. Hombre, yo. Vamos a ver. Texas le pide la independencia cada año. Y se van a Washington vestidos de faralaes, el caballito, llegan al Tribunal Supremo, el tío sube con el pergamino, sube las escaleras, esperan tres jueces por no. En fin, esperar a ver la coñita esta, le entrega el pergamino, le dice que no, se coge el caballo y patejas. No pasa nada, porque el problema no es lo que uno piense o deje de pensar. El problema es que el Estado permite con una legislación absurda que las comunidades autonómicas, todas, legislen sobre educación a su antojo. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, en el tema lingüístico, léanse el artículo 3 de la Constitución Española. Que dices, vamos, sí, el español es la lengua oficial, pero también serán cooficiales las demás. Ya hemos metido la pata. Y además podrán hacer lo que digan los estatutos. Increíble. Con lo cual tenemos, por una parte, alumnos modificados. Casi genéticamente, me explico. Es decir, alumnos que claro, pásmense. Ahora Colón no partió de puerto de Palos, Cádiz. Aprovechando que Gerona tiene el puerto de Pals,
Dicen, pues salen de Gerona. Y todos los alumnos catalanes dicen que Cristóbal Colón, aparte de que era catalán, obviamente, y del Barcelona, naturalmente, no fastidiemos, parte de Puerto de Pals, Gerona. Y cuando tú a un chico ya le dices eso permanentemente, cuando llega a una edad semiadulta, ¿en qué se lo has convertido? En lo que han hecho todas las dictaduras del mundo, habidas por haber, empezando por el señor Mussolini, Stalin, Hitler y otros, con sus estudiantes, hacer sus propios ejércitos. Toda esta gente pobrecita que sale ahora parando los peajes, son el producto de un sistema educativo catalán. Y hay que decirlo así, es que es catalán. Y aterrizando más en la comunidad anciana, perdona ustedes, pero vamos a ver, no nos podemos despertar de golpe y decir, ¿qué ha pasado? Esto lo hemos permitido todos. Todos, señores y señoras. Porque hemos, como sociedad civil, bueno, como las cosas iban bien, pues vayan haciendo. ¿Qué colegio ustedes conocen? Los centros educativos, por ser sedes oficiales, se deben a la ley de banderas. Que creo que es del 83, no me haga mucho caso, pero por ahí andará. A ver qué colegio, ya no público, ¿qué colegio concertado tiene las banderas puestas? ¿Y qué colegio público pone la bandera valenciana y alguno la estelada y nadie le dice nada? Por tanto, dice, soluciones. Hombre, vamos a ver, si las comunidades autónomas de verdad funcionan, hombre, que el debate sería largo y tal, en fin, educativamente no funcionan en absoluto. Dos, soluciones. Pues hombre, la pedagogía tiene, como ustedes bien saben, y si no se lo digo yo, es una ciencia. Aunque en España no nos lo creamos, somos un país que no nos lo creemos esto. ¿De acuerdo? Entonces tiene leyes, por eso es una ciencia, que se cumplen, por cierto. Entonces hay una que se llama congruencia de agencias educativas, que dice, más o menos, 15 segundos, dos profesores malos haciendo lo mismo bien, el producto es más eficaz que dos profesores muy buenos haciendo cosas diferentes. ¿Eh? Bueno, pues oiga, vertebremos la legislación española en todo el Estado sin posibilidad de modificar esa ley orgánica. Por tanto, las competencias no pueden estar en las manos de las comunidades autónomas. Porque no es que sean desleales, no, al contrario, son leales, pero a su causa. Porque desde el nacionalismo, y voy acabando, el nacionalismo español, esto, usted, en fin, la cosa seria empieza en el siglo XIX, antes eran, porque eran cuatro, en fin. ¿Y por qué se les permite? Y se lo hemos permitido, pero no, y en época de Franco también. La administración Franco fue, bueno, en fin, laxa, no te digo más. Pero es que con la ley de 1970, que fue una ley brillante por otra parte, ¿eh? En la Comunidad Valenciana, en el año 79, creo que recordar, 80, se introdujo una hora de lectiva de valenciano, con una ley supuestamente franquista, bueno, franquista porque por la fecha. Con lo cual, todos los argumentos que utilizan los nacionalistas, señores, son falsos, pero todos los gobiernos, desde Suárez hasta el último, han ido permitiendo, Dios sabe por qué, todo este jaleo. Y ahora la solución, jurídicamente la desconozco, pedagógicamente la tengo más clara, pero jurídicamente yo lo siento, pero no tengo. Pero, yo ahí discrepo, yo creo que el tema lingüístico es mucho más importante de lo que parece. Por varias razones. Primero, perdón, yo no he dicho que no se parece, he dicho que es el caramelo que ellos tienen a la mesa. Y tampoco creo que sea el caramelo, yo creo que es un tema nuclear. Digamos, cada vez que se hace un informe PISA queda demostrado en Cataluña cómo los alumnos que hablan castellano en casa tienen sistemáticamente peores resultados académicos que los que hablan catalán en casa, lo cual quiere decir que el sistema educativo de inmersión lingüística está funcionando como un instrumento de segregación y de acabar con la igualdad de oportunidades. Cuando no hay igualdad de oportunidades, la educación no sirve como motor de ascenso social. Cuando no hay ascenso social posible, aparecen los populismos ante las promesas incumplidas, ¿no?, de mejora de la vida personal y familiar. Pero luego, además, porque está siendo la imposición de la lengua es un instrumento para hacer una depuración blanda de la administración. Se está viendo ahora en Baleares con el sistema médico, ¿no?, pero se vio con los miles de docentes que tuvieron que irse de Cataluña.
desde los 80. Y cuando se consolida, sirve para evitar los cambios de población que permiten el trato entre españoles. Yo soy profesor de Derecho, pero por mucho que me guste el Derecho tiene sus límites. Y no hay nación que resista si no hay trato y afecto entre sus habitantes. Y para que haya trato y afecto entre sus habitantes, tiene que haber roce. Yo, con un destacado dirigente nacionalista, ahora con graves problemas judiciales por el golpe de Estado de octubre, hablando en su momento, le decía que ellos tenían un problema, y es que cada vez que mandaban gente a Madrid, dejaban de ser independentistas, porque, claro, él lo veía como un escándalo, y decía, no, es que al final, es que uno cuando va, ve que, ¿no?, que en Madrid pues, la gente es normal, y que tiene más o menos las mismas preocupaciones que un tío de Barcelona, y que esa supuesta diferencia histórica, genética, cultural, es un cuento chino, y la gente, pues cuando convive, pues ve que tiene mucho más en común de lo que les han dicho hasta ese momento. Entonces, de forma natural, lógicamente, dejan de ser nacionalistas. Y dicen, tenemos un problema porque cada vez que mandamos a alguien, además, lo decía con una sinceridad tremenda, decía, tenemos que ir a Madrid para ver cómo es su estado, porque queremos montar un estado, pero cuando mandamos a alguien para que aprenda que es un estado, acaba diciendo que pues, está encantado con el estado español, que es el que tiene, y el que, porque, claro, el sistema lingüístico lo que impide es que eso suceda a la inversa, que convierte los lugares donde uno no puede educar a sus hijos en una lengua determinada, donde va a tener determinados problemas por este motivo, en un lugar poco atractivo para ir. Claro, si deja de ir gente del resto de España a Cataluña y pones una frontera mental y barreras, digamos, casi físicas para que la gente vaya de Cataluña al resto de España, son sociedades que dejan de hablarse, son poblaciones que dejan de tratarse, deja de haber roce, deja de haber esa comunidad de afectos en la cual no puede haber vida nacional. Por eso yo creo que no es un tema menor. Estamos viendo ahora las consecuencias en Cataluña, pero se están viendo ya los síntomas en Baleares y yo creo que se están empezando a ver también en la comunidad valenciana. Yo creo que no puede haber política educativa nacional sin garantizar la presencia de la lengua común en la escuela. Por lo que significa para los alumnos, pero por lo que significa también para la vertebración de la propia sociedad española. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuidado. Lo que yo he dicho es que donde está el problema grave es en toda la legislación que permite esto. Es decir, que es que esto, lo que comentas, que tienes toda la razón del mundo, lo permite una legislación. Y es donde hay que atacarlo ahora. Es decir, ¿cómo cortamos todo esto que está sucediendo? Que efectivamente, si es que además yo tengo familia catalana, bueno, casi ya no es porque como nos discutimos ya no nos vemos, pero claro, normal, ¿no? Pero claro, dices, ¿por qué? Pues porque hay que cortar esa legislación que permite todo lo que has comentado, para ser breve, que estamos, que yo creo, totalmente de acuerdo. Pero donde de verdad está el cáncer del asunto es, oiga, cójase usted el librito de leyes y dices, todo esto que permite que usted pueda hacer eso, por ejemplo, pues hoy en día en Cataluña, que curiosamente lo mismo que han intentado aquí, que es la tumba constitucional, en Cataluña no olvidemos que está tumbado por el constitucional, pero como aquí nos permiten no que, cumplir. Hombre, si, nos, bueno, si alguno de nosotros incumplimos una sentencia, nos va al pelo. Pero estos pueden incumplirlas. Y lo mismo que está tumbado por la Constitución de la Comunidad Valenciana, que se han inventado ahora en Cataluña, está tumbado por el propio Constitucional, pero lo aplican. Por tanto, ¿dónde está el problema? En toda la legislación que permite que una comunidad autónoma al menos se comporte como una nación absolutamente independiente, como se ha comportado en los últimos años Cataluña, y me atrevería a decir desde casi la propia muerte de Franco. Para mí, si me permitís, un poco al hilo de lo que estabas comentando tú, del caso de Baleares, yo creo que el caso de Baleares quizá tenga un paralelismo mayor con la comunidad valenciana que los casos de País Vasco y Cataluña, donde hay una mayoría social, o al menos una mitad de la población de la descripción nacionalista, por decirlo así, ¿no? En Baleares y en Valencia, que nunca ha habido una mayoría, nacionalista, y sobre lo que estabas comentando tú, Pablo, de la ingeniería de almas, ¿vosotros creéis que es posible que una política de este tipo, e incluye también el tema, por cierto, de la ley de función pública, es decir, el tema de la movilidad laboral, que también afecta al ámbito educativo, ¿sería posible que eso llegase a ocurrir, es decir, que se llegase a revertir
esa mayoría no nacionalista en comunidades como Baleares o Valencia? Esa es compleja la pregunta. Igual que se ha ido haciendo esa ingeniería social, la ingeniería social tuvo efecto a principios del siglo XX. Si ustedes van a Madrid algún día de estos y ven al lado de la Plaza de Castilla, en los depósitos del canal, pues hay una exposición que se titula Auschwitz, no hace tanto tiempo, no tan lejos. No me quiero meter en profundidades con esto, pero hubo una ingeniería social y un experimento fuerte y hace menos de 100 años. Así que se empieza a dejar de casarse entre unos y otros, hablábamos antes en privado, se empieza a dejar de hablar a los familiares o los familiares a nosotros, se empieza, ¿para qué vamos a visitar, yo qué sé, la ermita de San Baudelio de Berlanga en Soria si yo soy de Badalona? Bueno, pero a la vez que yo visito cosas estupendas en la Comunidad Valenciana o en Cataluña o en Baleares o donde sea. En el momento que hay movilidad, que hay cuerpos únicos de funcionarios reales, porque hay un cuerpo único de funcionarios de inspección, hay un cuerpo único de funcionarios docentes, pero reales, porque en el momento que se dice usted no puede entrar aquí, porque la condición sine qua non es el conocimiento, el C1 en catalán, pues estoy perdido. Deme usted unos años. A mí me gustaría ir a Barcelona, pero deme usted unos años y yo me contagiaré de todo y además no se puede entender España sin Cataluña, sin ninguna de sus partes, no se puede entender España. Así que esto hay que evitar que sea esto que estabais diciendo de vamos a estudiar el español en todas partes, cuando la gente sueña en valenciano, ama en valenciano, piensa en valenciano y en español, pues estamos entrando en el terreno de las emociones y no del raciocinio, y es muy difícil desmontar las emociones. Entonces, revertirlo, sí, hay que revertirlo. Yo me preguntaría por qué hace 10 años no había más que un 20% de nacionalistas aproximadamente en Cataluña y ahora, con los votos por lo menos en ese Parlamento, pues hay un 40 y tantos. Es decir, ¿qué no hemos hecho? Y lo que no hemos hecho ha sido la política. No hemos ejercido política, pero política de la buena, de la de verdad, de hacer intercambios entre unos y otros. El Ministerio de Educación, todos los ministerios de educación, todos, sin excepción, lo has dicho tú, Enrique, y estoy de acuerdo, han incumplido la misión que tienen de fomentar los programas de cooperación interterritorial. Vamos a mover 15 niños, no mueva usted 15 niños, vamos a hacer estancias en formación profesional, que es más fácil irse a Dinamarca a hacer una estancia en FP que irse a Vigo desde Valencia. Vamos a ver, pero háganme ustedes esto, vamos a hacer que el bachillerato, pues 3 meses los puedan cursar en mi instituto, que se llama Núñez de Arce, y mis alumnos los puedan cursar acá, venirse a Valencia a disfrutar de esta maravilla. Así que eso hay que hacerlo, y eso es la política. Ahora bien, si lo que estamos mirando es el cortoplacismo, el adanismo, vamos a mantenernos estos años en el poder, se acabó. La política es el servicio público, y el servicio público es renunciar a lo que uno quiere, tiene, puede, en bien de los demás. Y por ahí no estamos avanzando, pero se puede. ¿Cómo no se va a poder? ¿Cómo no se va a poder si los franceses y los alemanes, que se han matado crudamente 3 veces en menos de 100 años, se sientan juntos y dicen, cuidadito, vamos a construir? ¿Cómo no vamos a poder hacer eso nosotros? Sí. Yo decía, ¿se puede haber un proceso así aquí cuando nunca ha habido mayoría? Pues yo creo que me temo que por desgracia puede pasar. Yo creo que el año que viene hay elecciones y es clave lo que suceda con el gobierno de la Generalitat Valenciana, porque, claro, 4 años más ya empiezan a consolidar unas tendencias, unas situaciones que luego es mucho más difícil darle la vuelta. Porque estos procesos, nos estamos centrando, porque es lógico, el título de la mesa redonda es sobre política de educación, pero no se hacen solo con la educación en el sentido de educación escolar. También tiene un proceso o una misión educativa los medios de comunicación. Y cuando se inician estos procesos de ingeniería social, además de la escuela, quienes los ponen en marcha dedican ingentes recursos a controlar medios de comunicación, ya sea a utilizar para la manipulación o la agitación callejera medios de comunicación públicos, o crear una red clientelar de medios privados copiosamente subvencionados para que vayan en la misma línea. Claro, no es una cuestión menor. Si vamos a la frase de Sartori con la que empezaba antes el presentador, decía, ¿no?, cuando uno deja de poder decir lo que piensa, acaba así.
Claro, si uno lo que recibe en la educación formal y en ese proceso educativo informal, que es los medios de comunicación cuando conforman la opinión pública, lo que él piensa, que a lo mejor sigue siendo mayoritario, no es lo que está en el discurso oficial, empieza a pensar que igual tiene coste social decirlo, y deja de decirlo, y cuando deja de decirlo, deja de pensarlo. Yo creo que es un riesgo enorme. Uno no puede decir, bueno, total, como estamos en la Comunidad Valenciana y ya el himno, aunque sea valenciano, dice para ofrenar las glorias de España, esto aquí no va a pasar. Ojo, que puede pasar. Ojo, que puede pasar. Yo creo que si alguien se va hace 30 años y le comentan lo que ha sido la actuación del poder público autonómico catalán en el otoño pasado, hubieran dicho, estás loco, eres un tremendista, esto nunca sucederá. Y ha pasado. Si uno se va al año 95, le dice, llegará un momento en que el único neuropediatra de Ibiza se tendrá que ir porque, aunque lleva años trabajando allí y tiene una buena cualificación profesional, no sabe hablar mallorquín y vicenco catalán, me da igual. Ha dicho, estás loco, eres un tremendista, eso no va a pasar. Y podríamos multiplicar los ejemplos de cosas que, desgraciadamente, han pasado y están pasando. Y si no se reacciona y no se, digamos, asume el problema y pretende enfrentarlo para reconstruir un proyecto nacional, volverá a pasar. En la Comunidad Valenciana ya empezó hace muchos años. Los que pintamos algunas canas, no por mayores, sino por genética, nos acordamos que en los años 80, en la Comunidad Valenciana, en Valencia, había manifestaciones que acababan a tortas. Catalanistas por una parte y valencianistas por la otra. Y de la Plaza Ayuntamiento hasta Corte Inglés, la nacional, que iba de Macón, iba dando leña a unos y a otros, por el mitad de la gente. Claro, como las cosas evolucionan, afortunadamente, y eso es algo que sí que es verdad, que en parte se lo debemos a los gobiernos del Partido Popular, la economía iba bien, y entonces empezó a funcionar, y la gente se olvidó de esto. Y no habíamos vuelto a ver ningún problema de todo este tipo hasta que han venido el tripartito. Pero tripartito no es algo que estaba aquí guardado en una cubecita y lo hemos sacado de golpe. Lo hemos estado subvencionando, ¿eh? Los que vivimos en el sistema educativo hemos visto sindicatos catalanistas fuertemente subvencionados que iban haciendo la orillita en los colegios. Y subvencionados con dinero y con más liberados de los que les toca, etcétera, etcétera. O sea que no ha empezado ahora, ¿eh? Eso ya muchos años ya. Hombre, el comportamiento social valenciano es bastante más peculiar que el catalán, es bastante más complicado. El catalán es más seguidista, más gregario en ese sentido. Si me escucha mi mujer que es catalana, igual se enfada, pero oiga, ven ustedes, son más gregarios. La Comunidad Valenciana no está tan vertebrada como Comunidad Valenciana, entre otras cosas porque Alicante, en fin, no larguemos el tema, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que han logrado ya, en tan solo poquitos meses de gobierno, dos años cortos, han logrado meter ya inputs interesantes para ellos. Como por ejemplo, Escola Valenciana, pagado por nuestro gobierno, todo el dinerito, montan la primavera pedagógica. Y la primavera pedagógica era, de libro, estaba diseñado perfecto. A sus intereses, claro, pero perfecto. Y padres y madres que van ahí, que no tienen ninguna adscripción política, ni de Compromís, ni del Partido Socialista del País Valenciano, por cierto, paréntesis, partido que no cumple ni el estatuto en cuanto a su nombre, País Valenciano no existe, además no está permitido en nuestro tratamiento jurídico valenciano, y va y siguen con el País Valenciano, fíjense la anécdota, con una política de inmersión ideológica pura y dura, que les costaría mucho, sí, pero que ha empezado también, y Baleares es un tema más complicado todavía, porque Baleares es, quien conozca las islas,
En fin, aquello, si es una comunidad autónoma, yo soy campuzano, y eso que soy taurino, pero hasta ahí no llego, ¿no? Es decir, Mallorca y después están los demás. ¿Sí? Mallorca tiene además dos partes, ¿de acuerdo? Los que son de Mallorca, los que no son. Los que son de Mallorca no se meten en esto para nada. O sea, sus votantes no son más, bueno, pues más de una centro-derecha, no se quieren meter en problemas. Y después está el que quiere ser mallorquín. Y el que quiere ser mallorquín se tiene que identificar. Y ahí está el problema. Que a esos son los que manipulan. Que es exactamente la jugada que diseñó el señor Pujol. El señor Pujol no manipuló a los catalanes. No. A los que no eran catalanes. Y les metió en la mollera de, si no eres catalán, eres malo, charnego. Que por cierto, esto de charnego un día lo explicaré lo que es. Pero charnego. Y entonces tienes que ser catalanista. Y esto es la base social de que el nacionalismo, todos, se nutren. De aquel que no es exactamente de la plaza, pero quiere ser de la plaza. Y es lo que está haciendo exactamente el gobierno valenciano al frente el señor este, que no me acuerdo el nombre, consejero de educación. Marsa. Este sí. No me quería acordar. La vieja tradición del converso en España. Efectivamente. Es decir, ¿quién más te va a ser fiel? ¿El que es o el que conviertes? Clarísimo. Hombre, al que conviertes. Y el que convierte se trata de tortas hasta con su padre. ¿Qué es lo que pasa en Cataluña? O sea, en Cataluña, yo provengo de una familia, si me permiten 10 segundos de publicidad familiar, que tenemos catalanes poquitos, riojanos y andaluces. Soy un dálmata, respecto. Claro, cuando nosotros hablamos con mis familias que nacieron en Cataluña, pero que no eran, son unos claro, ¿por qué? Porque son los conversos. Los poquitos que son catalanes, al contrario, dicen esto, ¿qué locura es esta? Y en la comunidad valenciana, insisto, que no es una cosa de ahora, que es que el señor Marsá y compañía han llegado. No, es que esto lleva desde los años 90, poquitos a poquitos, con dinero público, yendo, y la sociedad civil no le hemos hecho caso. Y esto es el gran peligro, que ahora hay mucho más trabajo hecho de lo que parece. Y ahora nos encontramos con que, por ejemplo, día 8 de marzo, manifestación de la mujer trabajadora. Pues, estamos todos de acuerdo, ¿no? El tema este de la mujer, ¿estamos todos de acuerdo? Sí. Claro, pero uno va, porque yo fui a ver por curiosidad intelectual el perfil de la manifestación, y el perfil de la manifestación era la cabecera, sí, y más que te ibas hacia la mitad, hacia el final, eran todos niños en edad escolar con banderas de el ESTE, Comisiones Obreras, UGT, la CNT, Fora la política franquista de la comunidad del país valenciano, no entiendo todavía, niños en la escuela. Y aquí está la dejación de funciones de un Estado, donde está el delegado de gobierno, que dice, mire, tengo estas fotografías y voy a ir, eso sí, como le tiré un tomatito, un algo, a una señora Oltra o compañía, ahí te cae la Policía Nacional y la Guardia Civil encima. Y permitimos que menores de edad, claro, el converso, pero en edades demasiado tempranas. Con lo cual, ¿cómo que no es posible? Sí es posible. Y ya ha empezado. Sí es posible y ya ha empezado. Vale, sobre en ese sentido, dentro de esa formación, digamos, una subjetividad nacionalista, al hilo de lo que decía Pablo, sí que me gustaría que tocásemos un poquito, aunque sea brevemente, el tema de los medios de comunicación, ¿vale? El tema, porque también al final es educación, lógicamente. Entonces nosotros además hace poco nos hicimos eco en Valencia Plaza de cómo el reparto de las subvenciones de ayuda al valenciano había ido a parar en algunos casos a medios directamente independentistas de Cataluña, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez a la pregunta que había hecho al principio sobre la educación. ¿Tiene esto algún tipo de solución? Porque al final también una comunidad autónoma es, nunca mejor dicho, autónoma, soberana, a la hora de decidir cómo reparte el dinero a los medios. ¿Pero hay alguna solución para intentar al menos paliar ese...? Jurídicamente, y seguramente Pablo ahí pueda puntualizarme, jurídicamente es muy problemático que una comunidad autónoma no pueda ejercer su soberanía en lo que es
su campo. De hecho, el Constitucional, sentencia tras sentencia, está diciendo el Estado no puede entrar aquí, cuidado, cuidado con la coordinación, hablamos de coordinarnos, ¿no? Cuidado con la coordinación, porque eso, coordinarse implica que alguien superior a ti te manda, no, no, cooperen ustedes. Entonces, es muy complicado esto. Es el poder de los votos y lo que hay que hacer es el convencimiento para que esto no suceda. Estamos de anécdotas, pues una anécdota. Imagínense ustedes que aquí en la Comunidad Valenciana saliera un partido que se llamara Partido Nacional Socialista Valenciano. Un escándalo, ¿no? Es decir, no, pues si se lo digo en vasco, a lo mejor ustedes lo entienden. Socialista Abertzaleak era un partido que hasta que... Y literalmente es nacionalsocialista. Pues no hubo un solo periodista español, ninguno, ni vasco, que dijera, oigan, ¿no les parece a ustedes que el título... Porque tampoco hay que ser hay que ser poco inteligente para llamarse así, con la que ha caído en Europa, con esos nombres. ¿No les parece a ustedes que el nombrecito... Esos son los medios de comunicación. Es decir, estamos en el momento de la posverdad, de los juicios mediáticos, estamos en el momento de que la realidad muchas veces, lo apuntaba Pablo, lo apuntabas tú también, Enrique, no se refleja en los medios. La normalización que hay. Miren, ha apuntado Pablo antes y ha sido tú, Enrique, que ha dicho, la prueba de acceso a la universidad, vamos a llamarla así, la llaman EBAU con V en Madrid, EBAU con B en mi pueblo, bueno, la prueba de acceso a la universidad, al no ser única, tiene un serio problema, porque cualquier alumno español puede acceder a cualquier universidad, estamos en un distrito único, sin más requisito que su media de bachillerato y la prueba de acceso. Depende de lo que le preguntes, ¿le va a bajar o subir la nota en esa prueba de acceso? No, nosotros tenemos un problema muy serio. Ya, bueno, pues 2.500 alumnos que dirán ustedes, eso es un chiste, en Valladolid eso es una muchedumbre. Bueno, pues 2.500 alumnos de bachillerato, la mitad de los chavales de segundo de bachillerato de mi pueblo, salieron a la calle y no rompieron ni una papelera. Y me preguntaban en un medio de comunicación, ¿qué le parece a usted? Digo, me parece una maravilla. Es decir, que algo habremos hecho bien los profesores y algo habrán hecho bien las familias para que salga 2.000 y pico chavales cabreados porque saben que no van a poder hacer medicina o el doble grado de física y matemáticas en su casa, sino que van a tener que irse a la otra punta del mundo para ello, y no han vandalizado nada. Es decir, que la realidad es más normal y más... Y la gente se sigue viendo, pero tenemos que publicar lo que sucede realmente, no solo lo que las notas de prensa de los subvencionados están pasando. Es complicadísimo quitar esto a un periódico ahora mismo, un periódico potente, vamos a pensar en cualquiera, ese que tienen ustedes en la mente, pues ese. Le quitan la publicidad institucional y el agujero económico es brutal. Entonces, depende de lo que tú publiques, así tenemos, te arreglo el final del año. Es muy complicado y yo he perdido la fe completamente en esto. Creo que la idea es el que la sociedad civil se vaya moviendo, como se ha estado moviendo la sociedad civil en Cataluña, parte de la sociedad civil. Oiga, que aquí no todos somos del pensamiento único, que hay varios pensamientos y tendremos que llegar a entendernos, porque ese también es un colofón, aunque estamos ya... Tenemos que llegar a entendernos. Esto no es una guerra en la que tenga que haber vencedores ni vencidos. Tiene que ganar la ley. Tiene que ganar cada persona y los derechos de todos, eso es lo que tiene que ganar, es el único vencedor que puede haber, lo demás no. Entonces, creo que no tiene solución, esa pregunta que has hecho, no tiene solución, porque la ley está de parte de la comunidad autónoma y el poder de los votos es inmenso en ese sentido. Pablo. Sí, bueno, yo creo que sí que hay, no, yo creo que sí que hay instrumentos, ¿eh? Yo creo que hay instrumentos porque el poder subvencional no es absolutamente libre, ¿no? Las subvenciones tienen que ir de acuerdo con los criterios objetivos y yo creo que sí que se puede, aunque es verdad que el camino, como muchos otros en derecho, es complicado, largo, lento y difícil, pero sí que se puede y los jueces pueden perfectamente anular subvenciones absolutamente arbitrarias como se están dando. Porque, repito, para poder dar dinero público tiene que haber unos criterios previos, objetivos, en condiciones de igualdad y que no puede ser únicamente a los amiguetes. Claro, es verdad que quizá aquí hay mala conciencia porque todo el mundo lo ha intentado hacer de una forma o de otra cuando ha llegado el gobierno para beneficiar a sus amigos, porque todo el mundo tiene una red de amigos. Dicho esto, yo creo que lo ideal es que deje de haber subvenciones a medios de comunicación. Yo no, digamos, me cuesta entender por qué el poder tiene que dar dinero a un medio. Claro,
no nos engañemos, es muy difícil que luego ese medio critique al que le da de comer. Claro, si su cuenta resultados depende de la simpatía con que le mire un político, pues yo no sé si van a tener mucha capacidad para decir determinadas cosas de ese político. La experiencia de los últimos años, ¿no? Cambios de directores de medios nacionales o Demuestra las televisiones que son un escándalo, nacionales, nos demuestra que eso es así. No podemos confiar, ¿no? El derecho tiene que poner instrumentos para que la gente se pueda comportar de una manera decente sin tener que poner en riesgo su cuenta de resultados. Es un tema, medio de comunicación. Yo no soy tan crítico con ellos. Es decir, yo al final son negocios que tienen que vender. Y venden información, y venden entretenimiento, y venden otras cosas, como cacerolas, pero al final tienen que vender y tienen que sobrevivir. Y es cierto que hay un sistema de subvenciones, yo no lo conozco muy bien, ciertamente, pero habría que distinguir, para empezar, quién es un medio de comunicación y qué es un medio panfletario, porque los hay, ¿no? Es decir, hombre, quien vive al 100% de una subvención, eso es un medio panfletario. Yo la crítica que les hago mucho a los medios de comunicación son lo poco técnicos que a veces lo son a la vez con ciertos temas. Yo me acuerdo hace mucho con el tema de las reválidas, todos se acuerdan, que además no lo son, entre otra cosa, en un medio de comunicación, creo que era la 4, es decir, decían aquello de reválidas franquistas y estas cosas. Entonces me llamaron por teléfono, me pongo por teléfono, ¿a usted le interesa? A mí no me interesa, pero si usted me llama yo entro. Yo entré y les dije, oiga, las barbaridades no son franquistas, Franco Corneta, oiga, que esto es del año 1902, esto era Álvaro Figueroa, ministro de Instituciones Públicas, de Instrucción Pública y Bellas Artes, conde de Comanones, ahora que la familia se está matando por la herencia, este. Bueno, diciendo, esto no lo puede usted decir en antena. Digo, pues colguemos, colgué el teléfono. ¿Por qué? Porque lo que estaban vendiendo era el escándalo, el sálvame deluxe de la información educativa en ese momento, ¿no? Por tanto, claro, ¿acabamos con las subvenciones? Sí, pero ya, y ese efecto va exactamente, porque además todo después en las subvenciones todo se pueden camuflar muy fácilmente. Pues vamos por contrato menor, publicidad, y ya está, y se acabó. O sea, lo que sí que hay que ser muy vigilantes y ser estrictos es en la información, y que la gente, claro, nunca ha habido una sociedad con tanto alcance a la información y tan analfabeta como hasta ahora. Es que es curioso, es decir, hoy en día cualquiera de nosotros coge lo que llamamos móvil, que es un ordenador, y puede saber el Dow Jones cómo va. Apretar un botón. Antes teníamos que esperar a Televisión Española y decir, el Dow Jones ha bajado, vaya, una judiada, tengo yo. Ahora no. Hoy puedes conectarte con un japonés que te cuente su versión de no sé qué. ¿Qué sucede? Que sucede que tenemos una sociedad, y lamentablemente lo somos, cada vez más analfabetos en función de que no podemos gestionar la información. Y nos la meten doblada, con permiso de... nos la meten doblada los medios de comunicación. Claro, pero ¿cómo se vigila eso sin caer en una supervisión de los medios de comunicación? Eso es lo tremendamente complicado. Con lo cual, hombre, el modelo anglosajón parece que es el más directo. Pero ahí también subvencionan. Cuidado. Que ahí también subvencionan, incluidos los americanos, que cuidado, que ahí también van subvencionados. Yo no tengo la respuesta. Ahora, que haya una sociedad civil que denuncie la manipulación informativa, esto es de orden. Y la sociedad civil española está acomplejada. No hace bien mucho llevar la bandera nacional, la cojigualda, por si alguien se ha perdido, en la muñeca, era cuestión que te llamase alguno provocador, facha o cosas peores como ser del Madrid. ¿Me explico? Y hoy todavía, quiero decirte, los medios de comunicación y la sociedad civil son dos elementos que debían diferenciarse. Y como tenemos muchos medios de comunicación y una sociedad civil absolutamente desorganizada y poco reconocida por la propia administración, pues tenemos un problema de comunicación direccional. Con lo cual, hombre, la solución, sociedad civil vigilante, formada y con medios también. Posiblemente habría que subvencionar a la sociedad civil por otra cosa que no sea la compra de banderitas de
independentista. Pero no es. Esto sí que es más difícil. Lo de los medios de comunicación es más difícil incluso que solucionar la educación de España. Fíjese lo que le digo. Bueno, yo ahí sobre esto, evidentemente, yo también soy parte implicada, lógicamente, y por alusiones también tengo que responder que los medios de comunicación obviamente se reciben fondos públicos porque la función pública necesita también comunicación. Y sí que es verdad, y ahí sí, digamos, contrapongo el argumento que tú decías sobre la sociedad civil y los medios son dos cosas diferentes, es que tienen que estar perfectamente implicadas. Precisamente cuando se rompe ese vínculo es cuando el medio de comunicación recibe subvenciones excesivas y, por tanto, su financiación depende de algo que no es la sociedad civil. Entonces, volviendo al eso y por concluir, porque ya estamos casi, os pido un par de minutos a cada uno de conclusiones, precisamente en torno a la sociedad civil. Estábamos comentando antes cuáles eran los instrumentos que tenía el Estado para afrontar esta situación. Ahora lo que os pido, ya digo, en un par de minutos, si podéis, es qué es lo que puede hacer la sociedad civil para afrontar un reto tan alarmante como el que estáis comentando. Las preguntas son como misiles de estos de crucero que lanzas y queda ahí. Si tuviera la solución, bueno, seguiría estando aquí, pero estaría santificado en alguna parte. ¿Qué puede hacer la sociedad civil para, primero, la solución es más educación siempre, siempre. Es que sepamos más, que no leamos un periódico, que leamos tres distintos y además a ser posible con... y he dicho leamos, ¿eh? Mis alumnos leen muchas veces por obligación y las más porque tienen una nota detrás y las menos por placer y casi ninguno por conocimiento, son muy jóvenes todavía, ya leerán un poco por conocimiento cuando tengan 18, 20, 22 años, pero... Lee, más educación. Cuando formemos a la gente y digan, este chaval o esta chavala español no sabe solamente valenciano, que es su lengua materna, porque su madre lo era y su padre también, sabe español bien, sabe inglés y chino, pues nos comemos a todo lo que haya por delante. Y además es un excelente o es una excelente ingeniera o una excelente jurista o es una educadora como la copa de un pino. La sociedad civil puede hacer primero eso. Más educación. Y eso está en nuestras manos, ¿eh? Está en manos de todos. De todos, de los medios, de los docentes, de los gobiernos. Es el momento de la política. En segundo lugar, ¿qué más puede hacer? Lo que puede hacer es crear personas críticas. Crear personas críticas. Ninguna bandera, ni la nacional, puede esconder lo que hay detrás. Entonces, hay que apartarla y ver si el que está detrás trabaja por mí. Ah, pues mira, bien. Y luego que se ponga, no la bandera que quiera, porque es evidente que no todas son iguales, pero... Que seamos críticos, y es dificilísimo que seamos críticos. Si a la gente le enseñas a ser crítica, te puede pasar como cuando discutían en el siglo XIX, en la Cámara de los Lores británica, discutían, vamos a ver si promovemos que la gente sepa leer. Otro de los lores que le dijo, oiga, mire, como enseña a leer a la gente, se le van a levantar, ¿eh? Se le van a levantar porque van a leer lo que usted quiere, pero lo que no quiere también van a leer. Bueno, ese no es un riesgo, eso es la libertad y vamos a ello. Y en tercer lugar, y termino, debemos convencernos de que, ¿de verdad creen ustedes que al dueño de la Ford le importa un ardite en qué estemos educando a los chicos de Almusafes? Al dueño, al que está en la otra punta del mundo. No, no, lo que quiere es que funcione aquello y que funcione en inglés, en castellano, en español, en valenciano, si eso le va a provocar que los coches salgan mejor y que haya más productividad o se va a llevar la fábrica. ¿A dónde? Pues pongan ustedes cualquier país emergente y lo tengamos así. Lo dice esto un señor que vive de la Renault en Valladolid, que es mucho más grave porque aquí ustedes tienen un tejido industrial mucho mayor que el que tenemos allá nosotros, ¿eh? Eso es lo que debemos convencernos. Primero, educar más, hacer seres críticos, que es difícil y complicado en este mundo. Y tercero, convencerlos de que estamos en un mundo global. Somos de una confederación que se llama Unión Europea, gracias a Dios, El 1 de octubre... no llegó donde llegó porque empezaron a poner tapones cuando hablaba la señora Merkel y cuando habló el señor tal. Y si dice el antiguo ministro de Exteriores de Eslovenia, que vaya usted a saber, es como el alcalde de mi pueblo, pues dice alguna bobada que la diga, pero me importa más lo que dicen los países que pesan de verdad en este mundo. Entonces, esos tres elementos pueden ser claros y que salgamos, que no seamos paletos. Y los nacionalismos tienen que acabar en la papelera de la historia. Si se lee uno los fundamentos del nacionalismo vasco, del nacionalismo catalán, y no resisten un análisis a la luz de la Declaración de los Derechos Humanos, no lo resisten. Entonces, eso acabará. Eso, igual que desapareció el antiguo régimen y desaparecieron los señoríos, eso saldrá. Y mientras tanto, tendremos que seguir viviendo y que nuestros hijos vivan en un mundo mejor que el nuestro. Yo creo que, ¿qué puede hacer la sociedad? Yo creo que lo primero que puede hacer la sociedad, o que tiene que hacer la sociedad, es ser consciente
primero de la gravedad del problema. No estamos ante un problema catalán, no es un problema balear, no es un problema vasco y no es un problema de la Comunidad Valenciana, sino que es un problema español. Primero. Segundo, asumir que no hay respuestas fáciles ni rápidas y que la tentación que alguno pueda tener en algún momento, total, que se vayan, porque si se va a Cataluña ya nosotros podremos organizarnos por nuestra cuenta y no tener este problema, es falso porque esto es como un cáncer con metástasis que se multiplica y llega a la disgregación al infinito y que solo es posible garantizar un futuro en libertad y prosperidad si digamos, se rearma la nación española. Se rearma la nación ciudadana, es decir, la sociedad es exigente, crítica y pide que se respeten sus derechos y si se rearma el instrumento jurídico que tiene la nación, que se llama Estado, que puede garantizar y velar los derechos de todos, puede evitar que reaparezcan, como han reaparecido, los caciquismos locales que sofocan la libertad y utilizan el dinero público, digamos, para regar a sus amigos y, digamos, tutelando los derechos de todos, ¿no? El Estado justifica su existencia. Si la sociedad no está dispuesta a asumir eso, el problema tiene difícil arreglo. Totalmente de acuerdo con lo que decís. Lo que pasa es que vivimos también que moverse es difícil, ¿eh? Ahora, háganse usted cuenta, es que vivimos muy bien, ¿eh? Y entrar en batallitas cuando uno vive bien y el estómago está satisfecho es complicado. Pero en todo caso, hombre, ¿qué necesita la sociedad civil, además de lo que han dicho mis compañeros de mesa? Una clase política que respeta a la sociedad civil de verdad. Es decir, que cuando una asociación, una fundación, un colegio oficial le pide una reunión a un director general, a un ministro, no sé qué, contesten. Que ni unos ni otros, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ni unos ni otros. Necesita dinero, porque hay que organizarse, y organizarse cuesta dinero. Necesita que los medios de comunicación presten un pelín de atención, simplemente un pelín de atención, en cuanto suceden las cosas, no que les demos un espacio, sino cuando suceden las cosas, el abanico de llamadas sea un poquito mayor. Es decir, ante este problema, esta cosa, vamos a llamar a mucha gente, que hay mucha gente que además sabe mucho de cada tema y por tanto tendrán presencia. Y sobre todo, denunciar como ciudadanos cualquier intento de manipulación, sea de donde sea y venga de donde venga. Si somos papás de un niño, de una niña que va a un colegio y el profesor ha dicho cualquier cosa que se aleje del sentido común en lo que estamos hablando, ¿eh? Como por ejemplo, y lo tengo que decir, en el tema de Irak, creo que fue Irak, no me acuerdo el año ya, que era muy, muy... En un instituto de Liria, cerquita aquí de Valencia, un profesor de primero de bachillerato dijo: Aznar es un asesino. Yo no sé si Aznar me gusta o no me gusta, quien lo vota, quien no lo vota, pero en aquel momento era el presidente del gobierno y ningún profesor puede decir semejante barbaridad. Y si una sociedad civil denuncia eso, y pongo el ejemplo no para hacer la pelota, sino porque es que es lo que sucedió. Pero si somos papás de hijos, no podemos permitir que nos los manipulen. Denunciemos los hechos. Luchemos porque nuestra sociedad sea de verdad una sociedad de opinión, de contraste y sobre todo, oiga, vamos a vivir felices, que tampoco cuesta tanto. Y la felicidad es simplemente llevarse bien. Muy bien, pues muchas gracias a los tres por vuestra ilustración sobre este tema. Ya podéis volver a vuestros puestos. Muchas gracias.